Ya está aquí oficialmente iOS 15, el último sistema operativo de iPhone. Ya puedes ir a ajustes a actualizar tu sistema operativo en todos los iPhones. Bueno, en casi todos, ya sabéis. Y es que es cierto que desde hace meses que ya vimos todas las novedades de iOS 15, vale. Pero este vídeo es distinto, te lo aseguro. Este vídeo vamos a ver todos los trucos de iOS 15, esas cositas que no se enseñan en los eventos de Apple. El modo concentración, todo lo que puedes hacer con FaceTime, sí, eso lo hemos visto y nos lo ha enseñado Tim Cook. Pero ya te digo, vamos a ver más de 30 trucos que probablemente no hayas visto en otros vídeos. Así que vamos a dejarnos de rollos y vamos a lo que vamos. Vamos a ver estos trucos para sacar el máximo provecho a iOS 15. Muy buenas, mi nombre es Mario Merinowski, seguro que me habéis visto por más vídeos aquí en el canal de Urban Tecno. Y bueno, si no es así o si quieres saber un poquito más, puedes seguirme en todas mis redes sociales como @Merinowski, menos por la calle. Y dicho esto, Merino, dime esos trucos, dime qué puedo hacer con iOS 15 que me lo acabo de instalar. Pues vamos a empezar con estos nuevos widgets. Sí, hay nuevos widgets. Apple ha incluido nuevos widgets en su sistema operativo iOS 15, como por ejemplo buscar, contactos, Game Center, App Store, Mail o Sueño. Vuelve la lupa al seleccionar texto, una función que vuelve al seleccionar el texto con el cursor. Verás ampliado lo que seleccionas, ya sabéis, esto lo eliminaron en iOS 15, pero vuelve de una forma rediseñada y bastante útil. 40 nuevas personalizaciones en los Memojis, ropa, colores de ojos, gafas, sombreros, estados de ánimo. Tu Memoji ahora es más personal y personalizable que nunca. Metadatos EXIF en la aplicación de fotos. La app de fotos ahora muestra los datos EXIF para ver fecha, hora y lugar donde fueron tomadas estas fotografías. Y las especificaciones de la cámara usada, además de más información, como por ejemplo si esa foto te la pasaron por una aplicación. Mucho más completo. Mucha más información ahora en tus fotografías de iPhone. Y también aquí puedes editar la hora, la fecha o el lugar donde hicimos la foto o el vídeo. Todos estos datos EXIF de las fotos y vídeos son editables desde fotos. iOS 15 localiza tu iPhone aunque esté apagado o lo hayan restaurado. Ahora, si te quieren robar el teléfono o lo pierdes, la aplicación Buscar es capaz de localizar tu iPhone o iPad perdido aunque estén apagados o restaurados y sin conexión. Habrá que ver qué tal funciona esto. Apple Maps te permite establecer horarios de salida o llegada al obtener direcciones. Si quieres programar un viaje, ya sea en transporte público o en coche, y quieres llegar a una hora exacta o quieres salir de casa a una hora exacta, Apple Maps te mostrará indicaciones precisas en ese momento del día y te contará pues cuánto puedes tardar, si hay tráfico, si no. Alertas de separación de un dispositivo. Puedes habilitar las alertas de separación y si te separas de un dispositivo, un AirTag, un AirPod o tu Apple Watch o un elemento de terceros compatible, el iPhone nos alertará con una notificación. Además, se puede personalizar este área en distintos tamaños. Puedes arrastrar aplicaciones desde Spotlight a la pantalla de inicio. Si no encuentras una app, tranquilo, puedes buscarla con Spotlight y arrastrar el icono a la pantalla de inicio. Además, puedes tener el icono de una app en varias páginas de la pantalla de inicio a la vez. Como te digo, puedes tener varios iconos al mismo tiempo en diferentes páginas. Simplemente entra en tu biblioteca de apps, localiza el icono y arrástralo a la pantalla de inicio. Ahora puedes seleccionar el tamaño de texto de cada app individualmente. Con un icono en el centro de control, al cambiar el tamaño del texto de una app, los ajustes se podrán guardar solo para esa app o para todas las aplicaciones del teléfono. También puedes pegar texto de la cámara. Sí, ya sabes, Live Text, que reconoce textos en las fotografías. Pues bien, tan solo tienes que elegir una foto, seleccionar el texto que quieras compartir, copiarlo y pegarlo directamente en una conversación o en tus notas. El historial de Shazam ha cambiado. En el centro de control ahora podremos ver un historial de nuestras búsquedas en Shazam para que no se nos pierda ninguna canción que nos gustó hace días. Más información con nuestros AirPods. Si pulsamos en la I de información de unos AirPods que vemos en el apartado de Bluetooth conectados a un iPhone o iPad con iOS 15, verás información sobre la garantía que le queda a los AirPods. En este caso, mis AirPods tienen ya demasiado tiempo. Puedes crear un modo de notificaciones completamente personalizado. El nuevo modo concentración permite gestionar las notificaciones de una forma mucho más personal. Ya sabes, elegir
quiénes pueden hablarte o esas aplicaciones de las que sí deseas recibir notificaciones. Además, puedes elegir apps que se muestren activas en un modo de concentración. Por ejemplo, puedes poner que al activar el modo trabajo solo se muestre una página con las apps que usas para trabajar u oculte todos los globitos rojos. Ahora tus contactos sabrán que estás en un modo concentración cuando intenten contactarte. Eso sí, solo a través de las aplicaciones de iPhone. Si alguien intenta contactarte, puedes personalizar una contestación para informar de que estás trabajando o concentrado. El globo terráqueo de Apple Maps. Se añade el globo terráqueo en Apple Maps. Descubre la belleza natural de la Tierra con un rico interactivo globo terráqueo 3D que incluye detalles significativamente mejorados para cadenas montañosas, desiertos, bosques, océanos y más. Actualizar en Safari es más intuitivo que nunca. Si quieres refrescar una página web, tan solo tienes que deslizar hacia abajo desde la parte superior de la página, como si de una aplicación se tratase. O el timeline de Twitter o Instagram. Spotlight también se renueva, bueno, más o menos. Ahora puedes deslizar abajo desde la pantalla de bloqueo o el centro de notificaciones para abrir Spotlight. Ya sabéis, este Spotlight es más potente que nunca y sirve como un buscador web incluso. Contactos de recuperación de cuenta. Si olvidaste tu contraseña de ID de Apple, puedes elegir una o más personas de confianza para convertirse en un contacto de recuperación de cuenta para ayudarte a restablecer la contraseña y recuperar el acceso a tu cuenta. Vaya, ceder la confianza de tu cuenta de Apple a esa persona. Apple ha incorporado sonidos de fondo, un agradable ruido rosa, el ruido del océano, la lluvia o arroyos son los nuevos sonidos de fondo disponibles en accesibilidad que te ayudarán a concentrarte, a relajarte o a quedarte dormido. Ahora, para grabar vídeos desde el apartado de Quick Take, ya sabéis, la forma de grabar vídeos rápidamente, puedes deslizar el dedo hacia arriba o hacia abajo mientras tomas un vídeo Quick Take para acercar o alejar la imagen, como si de un Instagram Story se tratase. Idioma inclusivo en español. Para que tu dispositivo se sienta más personal, elige cómo te gustaría que el sistema te trate, en femenino, en masculino o neutro. Las notas de voz también han sufrido un ligero cambio. Ahora la app analiza tus grabaciones y puedes omitir automáticamente los huecos sin sonido de tu audio con solo un toque. La inclusión de mapas meteorológicos. Sí, la app de tiempo se ha rediseñado y ahora tenemos mapas meteorológicos que muestran las precipitaciones, la calidad del aire y la temperatura. Casi como si tuvieras un meteorólogo en tu móvil. También incluye notificaciones de precipitaciones en la próxima hora. ¿Esto qué quiere decir? Que puedes recibir una notificación cuando a tu localización se esté acercando lluvia, nieve, granizo o aguanieve y esté a punto de comenzar o de parar. Y por último, un detalle curioso, como hemos visto antes, es que a la hora de apagar el iPhone, cuando pulses el botón de subir volumen y el de bloquear, te aparecerá la opción de apagar el teléfono como siempre, pero ahora debajo verás un aviso que te anuncia que a pesar de estar apagado el teléfono, la aplicación Buscar seguirá pudiendo utilizarse. Ya sabes, para que te localice el teléfono en todo momento. Uf, muchísimas novedades y muchísimos trucos, ¿verdad? Que trae iOS 15 y que las puedes usar desde ya mismo, desde que estás viendo este vídeo. Terminas el vídeo y te descargas iOS 15 en tu teléfono iPhone. Dejad en comentarios cuál es la nueva funcionalidad que más os gusta. A mí desde luego creo que es toda la información exif a la hora de tomar una foto. Dale like si te ha gustado el vídeo, no olvides suscribirte, darle a la campanita para no perderte ningún vídeo, que yo os dejo por aquí con otro de los iPhone. ¿Qué iPhone me compro ahora? Ahora que tengo este iOS 15, a lo mejor me interesa comprarme un iPhone. Bueno, por si os queréis volver locos y estrenar sistema operativo y teléfono. Yo me despido por aquí y nos vemos en un próximo vídeo. Un saludo.